Buen día para todos. Suceden cosas tremendas y particulares en Colombia. Entre ellas es el caso de la señora Nora Rubiano, aquí en la ciudad de Villavicencio, que hace 8 años compró una casa, pero misteriosamente a los 5 días la casa fue invadida por otro supuesto dueño. Ella adelantó el proceso durante 8 años, ya salió un proceso a favor de ella por parte de la Corte Suprema de Justicia, donde le piden entregarle la casa inmediatamente. Pero dejemos que doña Nora Rubiano directamente nos dé una explicación más clara de qué le sucedió a ella. Doña Nora, muy buenas tardes. Bienvenida a Diego Noticias. ¿Qué tal? ¿Cuál es su denuncia? Buenas tardes para todos. Mi nombre es Nora Patricia Rubiano. Quiero hacer una denuncia. El caso de mi casa, lo que pasa es que yo la compré hace 8 años. Y la casa a los 5 días de haberla comprado fue invadida por varias personas. Entonces yo comencé las denuncias porque yo tengo la escritura, tengo la casa registrada ante instrumentos públicos y pues comencé las denuncias y las demandas para sacarlos. Entonces ya he ganado varias demandas, varios procesos durante estos 8 años con varios juzgados y todos han salido a mi favor, todos han prosperado pues porque yo tengo los documentos y soy la persona que pago impuestos de la casa. Entonces, estas personas inescrupulosas han hecho, pues, de varias formas dilatar las audiencias. Hace poco, inclusive, me enviaron a la sala de casación de la sala penal de la Corte Suprema. Allá también le ratificaron que el inmueble es de mi propiedad y que, por favor, lo desalojaran inmediatamente. Ahora, el 21 de marzo del 2021, tengo la orden del juez cuarto penal del circuito de Villavicencio, donde ya da en la sentencia, declara la entrega definitiva e inmediata del inmueble. El inmueble se encuentra ubicado en el barrio La Esperanza, octava etapa de esta ciudad. Bueno, y durante ese proceso, ahora le corresponde a la alcaldía adelantar la documentación para su entrega. ¿Qué es lo que está pasando ahí? Sí, mira Diego, lo que pasa es que tuve un inconveniente pues precisamente con la alcaldía. El documento salió del juzgado y llegó a la alcaldía el 13 de mayo. En esta fecha comenzó el trámite en la alcaldía en los diferentes departamentos y hace 2 semanas me remití para allá pues a mirar qué había pasado. Entonces me encontré con la sorpresa de que el documento que estaba ya redactado no me servía para la entrega de mi casa, porque ese documento fue redactado dándole la oportunidad a los invasores de hacer una nueva oposición para entregarme la casa. Entonces yo ya pues le presenté el documento a la inspectora del barrio La Esperanza, la doctora Carol Chisco. Ella muy amablemente lo revisó y me informó que ella no podía recibirlo porque ella pues se encuentra maniatada y en caso de haber una nueva oposición, ella no podía hacerme entrega de la casa. Que por favor me remitiera al departamento jurídico. Y pues me fui para la alcaldía de Villavicencio. Allí hablé con el director del departamento jurídico, el doctor José Leonardo Rincón Castro, quien me informa que él de ninguna manera me puede colaborar, que este documento no lo va a cambiar y que así se fue. Entonces yo le pedí el favor y le dije, doctor, el documento no ha llegado aún a la inspección, necesito que me colabore para cambiarlo, porque desde ya la inspectora me dijo que no me lo podía recibir, que no me sirve. Me dijo que de ninguna manera lo iba a hacer y que al contrario, que si la inspectora lo quería devolver, que lo devolviera y nuevamente se volvían a poner las firmas, inclusive la firma del doctor Felipe Harman. Entonces, a lo cual yo quiero hacer esta denuncia, porque pues no me parece que personas como él deban integrar pues el personal de la alcaldía. Pues como dijo el doctor Felipe, esta alcaldía, este gobierno, pues es para la gente. Y si es un funcionario público, pues que debe cumplir bien sus funciones públicas y no embolatar a la gente, debe estar para colaborar. Entonces, pues de igual forma el señor también me amenazó y eso pues también lo quiero exponer acá porque no me parece que el señor me llame y me diga que me va a dar un consejo y me dice que si presiono más, que es posible que el trámite me lo deje de último. Entonces yo quiero que por favor el doctor Felipe Harman revise esta situación. No puede ser que una persona así siga trabajando en una entidad tan importante como la alcaldía. Eso es de la oficina jurídica del municipio. ¿Qué funcionario es? Sí, señor, es el doctor José Leonardo Rincón Castro. Bueno, ¿y el oficio quedó mal redactado para entregárselo a la inspectora? Sí, el oficio ya quedó, pues ya lo corrigieron, porque pues tuve que hablar allá en la alcaldía. Entonces allá alguien pues me colaboró para que lo corrigieran
y ya pues afortunadamente se le está dando trámite y ya en este momento, esta semana llega a la inspectora del barrio La Esperanza. Pues es así como yo quiero por intermedio de este video que la doctora Carol Chisco, inspectora del barrio La Esperanza, pues tenga misericordia y se compadezca de mí y de mi familia. Pues ya son 8 años que llevamos persiguiendo la entrega de nuestra casa, llevamos pagando arriendo todo este tiempo y la verdad yo no puedo seguir pagando más arriendo. Ya en este momento ya no sé para dónde voy a coger. Necesito por favor que la inspectora y el doctor Felipe Harman me solucionen esta situación lo más pronto posible. Pues si se pudieran un término de 48 horas o 72 horas, de verdad que yo se lo agradecería de todo corazón. Doña Nora Rubial, muchas gracias por estar con noticias. Bueno, Dieguito, a ti, muchísimas gracias por todo. Para todos un feliz día, que estén bien. Hasta luego.